Sí, amigos y amigas, aquí tenemos la tan ansiada placa. Placa obtenida con la contribución de cada uno de ustedes. Con el esfuerzo que hemos puesto y con el empeño, la dedicación que ponemos cada vez que hacemos un video. Este reconocimiento, amigos, amigas, me llena de satisfacción, de alegría, pero sobre todo me llena de compromiso. Compromiso con ustedes para seguir creando, para seguir produciendo, para seguir realizando trabajitos que puedan serles de ayuda, de interés, que puedan servirles. Ese ha sido el objetivo desde el inicio de nuestro canal, procurar realizar videos de los cuales puedan sacar algún provecho, que puedan generarles a ustedes nuevas ideas, que no solo se queden con lo que muestro, sino que vayan más allá, que puedan realizar sus propias creaciones. Ese es el objetivo principal, que puedan crear su propia idea, su propia creación, por decirlo así. Esta placa, amigos y amigas, es sin duda sinónimo de lucha, de entrega, de esfuerzo, de trabajo, pero esa es mi parte, realizar las creaciones, realizar contenido. Y la otra es ustedes del otro lado, con el apoyo que me dan con cada visita, con cada me gusta, con cada suscripción, han hecho posible que nos den este reconocimiento, el botón de plata a los creadores que pasan de 100.000 suscriptores. Muchas gracias, amigos, amigas, nuevamente, por su ayuda, por su apoyo incondicional. Además de la placa, estas personas de esta plataforma gigante nos mandan una tarjetita que dice que nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado, dice, y empaquetado con mucho cuidado por Rick. O sea, es personal. Alguien lo hizo, una persona lo hizo y dedicó tiempo para empacarlo, para arreglarlo y para colocarle estas tarjetitas y esta carta. Te las quiero leer también, amigos, amigas. Dice así: acabas de alcanzar un hito que muy pocos creadores de YouTube alcanzan. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores. Sabemos que las cifras en YouTube pueden ser astronómicas, pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos. Has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se suscribieron a tu canal. Tu creación fue fuente de inspiración, un reto o un entretenimiento. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente con sentido del humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito y nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio a Creadores de Plata, una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no buscas alabanzas y que la fuente de tu trabajo son tus ganas de crear y disfrutar y ese público al que le importa. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento, 1 millón de suscriptores puede parecer una meta lejana, pero estás más cerca de lo que crees y te estamos apoyando. Felicitaciones. Atentamente, Susan Wojcicki, YouTube CEO, CEO de YouTube. Amigos, amigas, muchas gracias. He compartido con ustedes la abierta de esta caja y en la cual venía esta preciada placa, preciada para mí, amigos. Quería compartirles porque es gracias a ustedes que hemos obtenido este premio. No es posible que esto exista, amigos, amigas, sin su contribución. Así que este desempaquetado es para ustedes. Esta plata también es compartida con ustedes. Aunque detrás de cada video, detrás de cada creación, detrás de cada trabajo que he realizado, amigos, amigas, hay un esfuerzo, un gran esfuerzo por crear,
Porque aparte de que tenemos que estar trabajando, cortando, pegando, clavando, cepillando, haciendo la actividad propia de los trabajos de madera, tenemos que también ir grabando las escenas, ir grabando los momentos que consideramos que pueden ser de utilidad a ustedes. Grabar los momentos más precisos y no hacer también tan extremadamente largo el video, porque recuerden que cuando se hace un trabajo en madera, muchas veces son hasta días, no solo un día, sino que son varios días y hay que ir grabando. La otra es unir todo esto después en un programa de edición, ¿verdad? A mí realmente me gusta verlo, pero más me gusta, amigos y amigas, ver los mensajes que me envía cada uno de ustedes, en los que me cuentan con entusiasmo que han realizado tal trabajo, tal banco, tal mueblecito de los que yo he hecho en el canal. Así que esa es la verdadera satisfacción, que pueda serles de utilidad a ustedes y que ustedes a la vez muestren alegría de poder crear con sus propias manos algo tan, tan bonito como son los trabajos en madera. Trabajar un elemento tan hermoso como lo es la madera. Muchas gracias, amigos, les agradezco de manera sincera por haberme acompañado este día en el desempaquetado de esta placa, de este botón, de este reconocimiento, de este premio, que no hubiera sido posible obtener sin la contribución de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Nos vemos en un próximo video, si el Altísimo, en su misericordia, nos lo permite.